Nombre, su cargo ahora como nuevo jefe. Bien, ¿qué tal? Buen día para ustedes y su audiencia. Bueno, me presento, soy el comisario Miguel Jesús Chulia, titular del CPR Navarro, a partir del día lunes de esta semana. ¿Cómo llega Navarro? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Viene de los comandos de otros Sí, lugares? vengo de prestar servicio en el Comando de Prevención Rural Mercedes, que lo hice durante el transcurso del año 2017 a la fecha. Y por así haberlo dispuesto a la superioridad, se dispuso el nombramiento como titular de este CPR. ¿Recibió algún dato de cómo es, de cómo se trabaja en Navarro, de, bueno, no sé, de nuestra zona? Sí, estuve, o sea, el subcomisario Duco, el anterior jefe, el cual tengo las mejores referencias, me explicó en la metodología de trabajo de la ciudad, nos fuimos manteniendo, me estuvo al tanto de toda la problemática que hay, y bueno, y ahí estoy haciendo un balance como para mejorar ese método de trabajo, ¿no? ¿Con qué ideas viene para poner en práctica? No, la idea es estar codo a codo con el vecino rural, estar a disposición las 24 horas del día durante toda la semana, al igual que mi personal ya estoy dando directivas de que es primordial estar al lado del vecino ante cualquier requisitoria de ellos. ¿La problemática de Mercedes es similar a la de Navarro o hay unas cosas así como diferentes? Son dos ciudades diferentes. La ruta es un tema que hace que haya ciudades más chicas que dependen de Mercedes. Sí, Este es más interior todo, ¿no? es más urbano, la zona rural es más amplia, hay más densidad de población En en Mercedes. Mercedes, Claro. en el ámbito rural, ¿no? Estamos Sí, hablando, sí. y la jurisdicción también. Claro, pero a usted le correspondería, por ejemplo, Golan. No, porque en Mercedes está Ah. dividido en sectores, y bueno, hay parte que le toca a Ah, pero el Golan. distrito del interior de Mercedes es poblacionalmente más denso que aquí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos pueblos tiene el interior de Mercedes? Y Mercedes tiene García, Sí. Franklin, Goglan, Agote, La Verde, tiene parajes. Así que aquí va a tener mayor posibilidad de trabajar por el hecho de que menos gente. Ojo, no porque haya menos gente, No, se no entiende. pasen las cosas, hay que estar atento como si esto fuese Mercedes o otra ciudad ¿Qué le recomienda a la común. gente de campo usted? ¿Cuál es la actitud que debe adoptar? ¿Cómo se comunica con usted ante una emergencia? Mira, tenemos el grupo que creó el subcomisario Duco, ya me presenté en ese grupo, estoy a disposición ante cualquier duda que ellos se comuniquen conmigo. No obstante eso, yo informé de que voy a salir a recorrer toda la jurisdicción y a conocerlo cara a cara. ¿Ha tenido la oportunidad de reunirse con el comisario Tello? Sí, en el día de ayer me reuní con el comisario inspector Tello, al cual le brindé mi colaboración ante lo que él necesite, y fue también el jefe se puso a disposición de lo que él podría disponer para colaborar con este elemento sin ningún problema. Comisario, ¿y tiene previsto reunirse con la gente de la sociedad rural? Sí, tengo previsto reunirme con la sociedad rural, como así también con la parte municipal, con el secretario de Seguridad, pero lo vamos a hacer juntamente con el coordinador, el comisario mayor coronel. Ellos estaban, la gente de la sociedad rural, estaba muy conforme con la tarea de Duco en cuanto a su actuación en los campos para no permitir el ingreso de cazadores y demás. ¿Se va a trabajar en ese tema? No, sin duda, por eso como le comentaba, que con Marcos previo al relevo tuvimos un diálogo, me marcó la pauta de trabajo que hay en el partido y sí, yo sé que Marcos es un excelente funcionario y voy a seguir los mismos pasos, pero siempre con la impronta de uno, ¿no? Claro, exactamente. Cada uno tiene una impronta de trabajo que a lo mejor yo no lo pongo como lo ponía Marco, pero lo voy a poner de otra manera. Sí, Pero el resultado es el el mismo, sus resultado características. claro, va a ser lo mismo.
Bueno, y de puertas abiertas, ¿no? A la inquietud de No, sin todo duda. ciudadano que quiera acercarse o alguna Puertas inquietud. abiertas totalmente. Me van a ver arriba del móvil, recorriendo. Así que, ante cualquier duda, ya tienen, los vecinos ya tienen mi teléfono a disposición, no importa el día y el horario. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias, comisario. comisario. Gracias a usted.